Ayer tuvimos conversaciones en directo desde el Congreso porque en la Cámara de Diputados se aprobó este dictamen de minorías, se aprobó por la mayoría, atención, se aprobó por la mayoría un dictamen que había ingresado por la minoría en la Cámara de Diputados que tiene que ver con la modificación de la ley de alquileres. Esto ahora va a seguir su camino en el Senado, habrá que ver si efectivamente el Senado lo aprueba o no, empieza un nuevo debate en torno a esta modificación, pero sí empiezan a aparecer voces protagonistas en torno, bueno, a esta nueva modificación y qué representa en este caso para los diferentes miembros que, por un lado los propietarios y por el otro lado los inquilinos. Y nosotros queríamos conversar directamente sobre este tema con, una voz que hable de los inquilinos en este caso. Y estamos en comunicación con Glenda Gómez. Ella es presidenta y fundadora de la Asociación Inquilinos Argentinos. Y la saludo, por supuesto, Glenda. Muy buenas tardes. Florencia Gómez la saluda desde Paraná. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Florencia? Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta conversación. La primera pregunta que quiero hacerle en este caso es, ¿cuál es su primer lectura de este avance a la modificación de la ley de alquileres? Sí, mira, es un retroceso para los trabajadores, es un retroceso porque nosotros hablamos de que bajar a 2 años el plazo del contrato, ¿sí?, de la ley de alquileres, bajar a 2 años es un problema para los inquilinos porque cada 2 años tienen que salir, menos de 2 años, 1 año y medio, tenés que salir a buscar el dinero para renovar nuevamente el contrato, o sea, es un nuevo préstamo, tenés que salir a buscar una propiedad donde vivir, las garantías que hoy por hoy se ponen cada vez más complicadas encontrar. Entonces, todo esto que trae la movilización de la familia, o sea, si vos tenés tus hijos en el colegio y te tenés que cambiar de zona, el problema es cambiar del círculo social de tus hijos o ver cómo te arreglas con los horarios, con el trabajo, con todo. O sea, es una movilización impresionante para la familia y un gasto, ¿no es cierto? Entonces, 1 año menos de tenencia de la propiedad es muy tedioso, es doloroso para las familias. Estamos hablando de familias de trabajadores, sí, claro. Y más hoy por hoy con la inflación. Por otro lado... Sí, disculpe. No la quería interrumpir. Quería entrar también en la cuestión que se ha modificado en este proyecto y que me parece que a la par de esto que usted marca, ¿no?, de tener que estarse mudando cada 2 años, que sabemos es en realidad es un gran dolor de cabeza, pero además otro tema relevante es el tema de esta suerte de aumento con acuerdo de las partes, que en verdad sabemos que es un acuerdo profundamente desigual, porque quienes alquilan justamente no pueden negociar directamente con el propietario. No sé cómo lo lees vos. El inquilino es la parte débil del contrato, ¿sí? Obviamente que estamos en una desigualdad económica terrible si estamos hablando de inmobiliarias, corporaciones inmobiliarias y trabajadores, estamos en una disparidad terrible de partes, o sea, no estás negociando con otro empresario, vos estás negociando con un trabajador. Entonces, es ahí donde se dice que el inquilino es la parte débil del contrato. ¿Qué pasa? Es como que el Estado abandonó esa función de garante de derecho, que es la función del Estado, es ser garante de derecho, garantizar los derechos de la familia. Entonces, cuando hablamos que un inquilino no puede pagar el alquiler, cuando hablamos que nos van a aumentar cada 4 meses, 3 meses, y queda a criterio del propietario o a criterio de las inmobiliarias cuánto y cómo, eso es terriblemente grande. O sea, los abusos que van a venir acá son terribles, obviamente, porque ellos están peleando para no ganar por debajo de la inflación, porque quieren ir a la par de la inflación, pero los sueldos del trabajador van muy por debajo de la inflación. Entonces es acá donde el Estado tiene que intervenir y seguir cumpliendo su función de derecho garante. Va a empezar a cumplir la función de derecho garante, porque lo que está pidiendo hoy por hoy el inquilino, y lo viene pidiendo hace años, nada más que nunca fue escuchado el inquilino, contemos que estamos hablando de los trabajadores, es que dentro de la canasta básica total se incremente el derecho a la vivienda, que tiene que ser un 30% del salario. No superar un 30% del salario, eso es lo que se tiene que destinar al pago de un alquiler
o para arreglar tu casa, lo que sea, si sos, ya sos propietario, pero ese derecho tiene que estar incluido dentro de una canasta básica total. No puede ser que una canasta básica total, hoy por hoy, te diga que sos pobre, ¿sí? O sea, cuando piden la canasta básica total, la última medición fue de 250.000 pesos para que en una familia no sea pobre. Entonces, estamos hablando, si un trabajador cobra menos que eso y encima tiene que alquilar, no está contemplado de esa canasta básica. Entonces estamos hablando que la pobreza y la indigencia en el país es mucho más superior de lo que se dice. Uh-huh. ¿Qué pasa con el trabajador cuando no puede costear el alquiler? ¿Qué es lo que está pasando ahora? O sea, el problema no es la ley, y esto lo tenemos que dejar muy claro, que el problema no es la ley, sino es la alta inflación que hay en nuestro país. Un país normal tiene una inflación de 3 o 4, con una economía llevadera, tiene una inflación de un 3 o un 4% anual. Nosotros estamos en el 140% anual. Entonces, ¿le vamos a echar la culpa a una ley como están haciendo, tirar el hueso pelado para afuera? O sea, la ley la están usando de excusa a los legisladores para no cumplir su función, para no decir que en el país hace 40 años que no hay políticas habitacionales para el trabajador, que el inquilino quedó debajo de una alfombra, porque es más fácil tener... O sea, para ellos, para los legisladores, para el sistema político hoy por hoy, que no se hace cargo de su función, que es, como recién bien lo dije, garante de derecho, es mucho más productivo para ellos negociar con inmobiliarias y con corporaciones privadas que con un trabajador. Con un trabajador no se negocia, a un trabajador se le garantizan los derechos. Y también sumo a este debate que vos estás marcando de trabajadores y pensando también en los derechos, la enorme figura de que ha crecido muchísimo en las últimas estadísticas de empleo, que es el trabajador informal o monotributista, en este caso, que mucha de esta porción de trabajadores, en principio, no tienen acuerdos paritarios, por ejemplo, que vayan de acuerdo a lo que son los índices de inflación, por ende su salario se ve muy disminuido. Y si además le sumamos justamente la característica de la complejidad de alquilar en una gran crisis habitacional que hay, porque no hay lugares para alquilar y los pocos que hay van a estar justamente circunscriptos a un acuerdo entre partes, me parece que es una situación realmente muy, pero muy desigual, hasta para la misma negociación es desigual, ¿no? Creo que entiendo tu postura de la ley y entiendo tu postura de que efectivamente es necesario que el Estado sea garante de derecho. Ahora bien, en un contexto así también, retrotraer este proyecto de ley y disminuir de esta manera, y la verdad es que tampoco es muy alentador de cara al futuro. No, lo que están haciendo con esto es una pantomina, lo digo así porque es la realidad, es una pantomina de decir estamos haciendo algo, nos estamos ocupando de algo y le echamos la culpa a la ley. Porque la realidad es que acá se tienen que sentar todos los legisladores de todos los bloques y decir la situación argentina, o sea, la Argentina está pasando una situación muy difícil, que el Estado hoy por hoy no se está haciendo cargo, el Estado actual, o sea, los legisladores actuales, los que están hoy por hoy en el gobierno, tienen que hacerse cargo. Primero el ministro de Hábitat tendría que hacerse presente, hacerse cargo y decir, bueno, los inquilinos están pasando esta situación, no nos hemos ocupado, no hemos implementado bien la ley de alquileres, porque esta ley de alquileres actual, el título 3, habla claramente del alquiler social, de todas esas casas que quedan a disposición del Estado, que están en manos del Estado, sí, y se las entregan a corporaciones privadas, pero que esas casas podrían bien el Estado arreglarlas, acondicionarlas y ponerlas en alquiler social. Entonces, con un alquiler social, las familias pueden paliar un poco el costo de la vivienda. O sea, no es que no hay soluciones, hay muchas soluciones. El tema es que el Estado se ponga, como lo seguimos repitiendo, es se ponga a trabajar, que el Ministerio de Hábitat, la justicia también tiene que ver acá, porque, o sea, no podemos quitarle derecho a un trabajador, hay una ley y no podés cambiarle los dos puntos más importantes que tiene una ley que le da derecho a un trabajador y darle esos beneficios a una entidad privada. O sea, eso es gravísimo lo que está pasando, es un abuso de poder. Y en este caso, aprovecho esta conversación, hemos visto noticias, por ejemplo, de estos impuestos a las viviendas ociosas. Sabemos que en nuestro país hay mucha cantidad de lugares que, bueno, que tienen un propietario, pero que no viven ahí. Entonces, esas propiedades están completamente en desuso.
y aparecen, ¿no?, estas figuras, ¿no?, de impuestos específicos sobre esas viviendas ociosas. En otros países se ha visto hasta inclusive expropiaciones de viviendas ociosas, que ya es otro paso completamente diferente. Quería preguntarte en específico cuál es tu postura respecto de esta situación de viviendas que no están siendo ocupadas y que bien podrían serlo en un contexto justamente de crisis habitacional que vive nuestro país. Sí, sí. La verdad es que son medidas que hay que empezar a tomar, hay que empezar a analizar con mucho detalle qué es lo que está pasando, por qué pasan todas estas cosas, por qué hay tantas viviendas ociosas y no se pagan esos impuestos. O sea, todo esto hay que analizarlo. Hay un conjunto de medidas que se deberían tomar. Y por otro lado es la regulación, ¿sí? Porque el Estado lo que debe regular es el precio inicial del precio inicial de un contrato de alquiler en calidad del costo de la vivienda, porque no es lo mismo alquilar en capital, no es lo mismo, hay diferentes zonas, no es lo mismo la calidad de la vivienda. O sea, hoy por hoy vos vas a ver que se alquilan viviendas que no están en condiciones de ser alquiladas y a unos precios desmesurados. Entonces, no hay alguien que regule todo esto, no hay ¿cómo te puedo decir? En los municipios tendría que haber como estilo un policía de que venga un, a ver, no me sale el nombre en este momento, se me fue de la cabeza, pero así como vos controlás un local. Una suerte de ente regulador, decís vos, ¿a eso te referís? No me salía la palabra, se me había ido. Un ente regulador, así como vos estás para habilitar un local, lo tenés que habilitar para una vivienda en alquiler, también se debería habilitar. O sea, sí. Pero ¿qué pasa? Esto significa blanquear, y cuando tienen que blanquear, hay que pagar impuestos, y cuando tienen que pagar impuestos, nadie los paga. ¿Por qué no se registran los contratos de alquiler en AFIP? ¿Por qué no están registrados si la ley habla de registrar los contratos en AFIP? ¿Por qué tampoco los propietarios quieren que le transfieras el dinero a la cuenta del alquiler? O sea, se lo tenés que llevar en malo. Claro. Entonces, todas estas cosas. Hay una cantidad de detalles ahí, ¿no? Muchos detalles. O sea, y siempre es el poder, y esto no es que no se sepa. La ley dice de registrar los contratos y no se registran, pero sí le dan el ok para que cobren lo que quieran, para que ellos decidan cuántos aumentarnos, sino, y no es que nadie lo sabe, el Estado lo sabe. Entonces, si no ponemos las cosas en claro, si dejamos de tirar la pelota para afuera y el Estado se hace cargo de cuáles son las falencias, estas serían las soluciones. Hacerse cargo de cuáles son las falencias y trabajarlas. Hoy por hoy la verdad es que se tienen que sentar, no seguir con toda esta locura de seguir sumergiendo al trabajador en pobreza, porque lo único que van a hacer es, el trabajador no le va a crecer el dinero en el bolsillo ni en la billetera para poder pagar esos aumentos. O sea, no es que va a crecer la oferta de propiedades ni nada de eso. Eso es algo que, nada, es un pretexto para hacer esta modificación que no le conviene a las inmobiliarias. ¿Qué pasa? Las inmobiliarias, ¿por qué quiere que cada 2 años se renueven los contratos? Porque está la comisión. Exacto. En la ley de alquileres también dice que la provincia, la comisión, la puede pagar voluntariamente el 2% el propietario, el 2% el inquilino, pero la paga todo el inquilino. O sea, de parte del propietario. Es una de no las hay. De hecho, bueno, en la provincia de Entre Ríos, y es, hablo por lo que conozco, hablo de lo que sucede en mi provincia y más específicamente también en la ciudad de Paraná. Lo que sucede es hasta inclusive para ver un departamento en este momento, no solo que tenés que sacar un turno, sino que ya tenés que anticipar que podés hacerte cargo, por ejemplo, del mes de anticipo, de la comisión inmobiliaria, como que hay todo un listado de requisitos para ver un departamento. La verdad es que es totalmente abusivo lo que está pasando. Todas estas cosas que pasan, no hay un ente que regule y que controle. Entonces, es acá donde nosotros nos paramos en un momento como trabajadores y decimos, esto no puede pasar, porque no hay alguien que controle ni regule, pero sí están escuchando la voz de las corporaciones inmobiliarias que están apretando para que la ley se modifique en los puntos que a ellos les conviene. Entonces, como te decía, como bien lo explicaste vos recién, y como yo te decía de las comisiones inmobiliarias, que el 2% lo puede pagar el propietario y el 2 el inquilino, acá lo paga todo el inquilino, porque no hay voluntad de que el propietario lo pague. Entonces, ¿cómo van a dejar a voluntad los aumentos? ¿Consideran que el inquilino es tonto y dice, no, me va a aumentar menos de la inflación, va a ser contemplativo conmigo? No, si ni siquiera lo son con una comisión del 2%. Absolutamente. Bueno, Glenda, por supuesto estaremos en comunicación con este próximo devenir en el Senado, con esta modificación del proyecto de ley de alquileres y, por supuesto, a disposición. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, por favor, gracias a ustedes.
conversábamos con Glenda Gómez, ella es la fundadora y presidenta de la Asociación